un flan con naranja. Mirad, muy sencillito. Lo primero, zumo de naranja, vamos a poner a que dé un pequeño hervor. Tengo zumo de naranja, podría ser también zumo de mandarina. Añadimos zumo de naranja y vamos a aromatizarlo. Una ramita de canela y la propia ralladura de naranja y de mandarina para realzar todavía más el sabor de este flan que le va a gustar a toda la familia. ¿Qué más vamos a poner? El puntito dulce. Podríamos añadir azúcar o también edulcorante. Añadimos el azúcar y para que todo esto cuaje luego en el horno, hace falta añadir también, en este caso, unos huevos. Vamos a poner unos huevos y todo esto en casa. Mientras que toda esta mezcla se va templando, vais batiendo. Simplemente que se temple, ni más ni menos, que no llegue a hervir. Cuando todo esto haya hervido, haya templado, mirad lo siguiente. Tengo aquí un molde de flan. En la base he puesto caramelo y si queréis, como opción, podemos poner algún fruto seco de esos que tenemos por casa y a veces no sabemos qué hacer con ellos, pues los gastamos. Más fruta, vamos a incorporar plátano. Digo plátano porque el plátano es súper tiernito, una vez pelado, lo vamos a poner de base. ¿Y con qué vamos a cubrir todo esto? Pues con una mezcla, esta mezcla que yo tengo aquí, ya ha hervido y ha cogido los sabores. Nos lo llevamos al horno, temperatura 180-190 grados, siempre al baño María. La bandeja que yo tengo en el horno ya está con agua, fijaos, la tengo puesta con agua para que vaya cuajando poco a poco. Recordar, 180-190 grados, 35-40 minutos. Y el resultado, cuando haya pasado ese tiempo, familia, a disfrutar y a saborear de la vida, de verdad, con este flan de naranja y plátano.